varios eventos la semana pasada tuvimos a esta Asociación Nacional de Calígrafos y Chinos, y fue un evento en fin, muy emotivo y conmovedor. En la sesión de hoy tenemos también la presentación de estos cuatro ejemplares. Y les recuerdo también la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a tener a Juan Carlos Cano. Juan Carlos es actualmente empresario, fue representante de ProMéxico durante varios años en Shanghai y tiene una gran, muy rica experiencia en el tema de negocios, comercio, inversiones entre los dos países. Entonces los invito mucho a participar la próxima semana y a estar presentes. Antes de empezar con la sesión de hoy, quisiera recordarles dos cosas. Uno, el viernes va a haber un festejo del Kanban, del CELE y del Instituto Confucio de la UNAM. Se están celebrando los 5 años, el 5º aniversario del Instituto Confucio de la UNAM. Esto va a ser el próximo viernes en las instalaciones del Instituto Confucio en el centro, en el recuerdo de la antigua Escuela de Economía, a las 12. Entonces están muy invitados a participar en esto. Y por último comercial, yo los invito también, hoy es el penúltimo día, ¿no?, en donde está la exposición de este grupo de calígrafos chinos en el Colegio de México. Es algo realmente muy bonito, vinculado por supuesto con la sesión pasada y todo un esfuerzo que ha venido haciendo el Colegio de México, particularmente Liliana y la Embajada de China en México. Entonces visítenla, es realmente muy lindo. Tómense un tiempo, está por acá muy cerca, está en la biblioteca y por ahí incluso Liliana puede seguir comentándoles algo. Miren, entonces entramos en materia, creo que en un momento llegue también la doctora Yolanda Trápaga, viene de clases por acá cerca, así que llegará en cualquier momento. Pues estamos muy contentos, yo les diría, de gala en el Centro de Estudios China México y en esta red académica de América Latina y el Caribe sobre China. Si quieren pasarlas a la siguiente, para presumirles en el mejor de los espíritus, estos cuatro ejemplares que acaban de publicarse, ¿no? Los documentos ya están en formato PDF en el portal de la red, vinculado por supuesto también a la Sechimex, y resultados del esfuerzo que ha venido haciendo esta red en los últimos, pues, el último año y medio particularmente. Revísenlos, el último ejemplar nos lo dieron hace 10 minutos en papel, pero de nuevo, por suerte, estamos con, yo diría, el lujo de no tener o no estar en la necesidad de vender los libros, sino que lo que nos interesa más es que se publiquen, ¿no? Por el momento, los cuatro ejemplares que están ahí en el portal ya se han bajado más de 40.000 veces, entonces realmente estamos muy contentos, yo diría, del interés que ha generado. Y me gustaría brevemente, antes de darle la palabra a cada uno de los coordinadores de los demás tres tomos, me gustaría simplemente brevemente recordarles cuál es el contexto de esta red, por qué surge y de dónde son estos cuatro ejemplares. Entonces, por un lado, yo les recuerdo, pues en América Latina me parece que en esta nueva etapa de conocimiento sobre América, de conocimiento, de encuentros y desencuentros también con China, hay un esfuerzo en América Latina, en México, por supuesto que China también, de conocimiento, de trabajo con respecto a China. Ojo, a ello les diría, por supuesto, que colegas, gente, acá Liliana, colegas del Colegio de México, pero también en la UDG y otras instituciones en América Latina, por supuesto que
desde hace décadas, ¿no? Hemos invitado a Carlos Campiano, a Flora Botton, que tienen una larguísima y muy reconocida trayectoria por Sechimex y personalmente. Enfatizaría de nuevo que al menos en los últimos 10 años entramos en una nueva etapa de profundización, particularmente por la creciente presencia de China en todos los ámbitos, incluyendo los cuatro ámbitos y los cuatro ejes temáticos de cada uno de estos países, ¿no? La siguiente, por favor. Yo les recuerdo en términos de antecedentes, simplemente esta red ALC China se crea entonces con el apoyo de varios de los coordinadores, no de varios, de los coordinadores aquí presentes. El Sechimex ha jugado un papel, me parece que relevante, y yo destacaría mucho también la importancia de la UDUAL. La UDUAL es la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Su director ejecutivo es el doctor Roberto Escalante, y nos ha permitido un diálogo directo con un grupo importante de universidades a nivel de América Latina. Yo les recuerdo, tuvimos un encuentro, la creación de esta red es bastante reciente, se creó en mayo del 2012 como resultado también de un primer seminario sobre el tema de América Latina y China, con una participación pues, me parece que muy significativa, me parece que ha sido de los eventos, si no es que el evento más grande por el momento en China, en América Latina, sobre un grupo de temáticas en estos cuatro ejes temáticos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta red? Yo les recuerdo, por un lado, enfatizar un diálogo entre los sectores académicos, públicos y privados, ¿no? Esto lo tomamos muy en serio, y los que han participado en este Sechimex, los que han participado en la red, saben que este esfuerzo es real, no es otra cosa. ¿Qué buscamos? Yo diría que un intercambio de forma pública y gratuita. De nuevo estamos acá con el lujo de no tener que hacer, yo diría, negocios, ventas, consultorías, no competimos con consultorías por parte explícita de miembros de la red. Hay una agenda de investigación propuesta, estamos en eso a través de la red, y yo les diría, y probablemente lo más complicado en este tipo de redes, ¿no? Este diálogo, yo les diría, con absoluto respeto a la heterogeneidad, con absoluto respeto a la heterogeneidad, a la multidisciplinariedad y a posturas diferentes. Es decir, lo de menos, yo diría, y esta es la experiencia también de Sechimex, lo de menos es tener acá gente de izquierda, derecha, centro, del partido que ustedes quieran, con resultados diversos. Lo demás es partir de un análisis de calidad. Para ello, cada uno de los ejes temáticos creó un comité de evaluación con gente de diversos países, que permita entonces tener este diálogo. Lo más fácil en estos tipos de esfuerzos es crear, pues, en fin, grupos de amigos en donde están los de Tommy, y en donde, pues, están los amigos de Liliana, de Holanda, de Ignacio y de Enrique, ¿no? Y ahí están su grupo de amigos, en la otra esquina hay otro grupo de amigos, etc. Revisen los documentos, van a ver una enorme heterogeneidad de lo que un diálogo efectivo y respetuoso. Es realmente, les puedo asegurar, muchas veces no fácil, pero yo les diría la base y la esencia de estas cosas, ¿no? Por el momento, la red tiene estos cuatro ejes temáticos. Estos fueron los cuatro ejes temáticos del seminario que se hizo en el 2012. Estos son los cuatro ejes temáticos que se publican el día de hoy, y estos son hoy por hoy los cuatro ejes temáticos para la propuesta del seminario el próximo año en mayo. Ojo, yo diría, está la red absolutamente abierta e interesada a lograr ejes temáticos diferentes, nuevos,
desagregarlos, etcétera. Digo, eso es bastante fácil. De nuevo, lo difícil pues, es llenarlo con gente, con discusiones, con debates, etcétera. No hay, por ejemplo, todo un boom, uno diría, sobre el tema de la inmigración en China, en América Latina, y que por ahí, si hay suficiente materia prima, por ahí permitiría crear otro eje temático. Hoy por hoy es lo que tenemos, con, repito, una gran apertura institucional. ¿Sí? En fin, acá simplemente destacaría algunas de las actividades que hemos realizado recientemente, con la explícita invitación a participar en el próximo año mismo seminario que realizaremos y que esperamos que cuantitativamente y cualitativamente sea incluso mejor durante la siguiente. Otra más, yo les recuerdo y en términos generales cada uno de los coordinadores hablará sobre sus respectivos, su coordinación y sobre sus respectivos tomos, entonces cuatro tomos, de nuevo los invitamos a bajarlo, a difundirlo del portal de la red, la siguiente, por favor. Yo les diría, digo, algunos de los resultados en términos muy generales, ¿no? Hay, por supuesto, análisis en cada uno de estos ejes temáticos a nivel regional con respecto a China, es decir, de América Latina, en términos de temas políticos, en términos de temas culturales, de medio ambiente, etc. Nacionales y territoriales, es decir, dentro de los países. En algunos casos, yo les diría, los documentos reflejan una enorme heterogeneidad y en algunos casos yo diría que son necesariamente descriptivos. Es decir, nos encontramos con que en algunos países de América Latina el conocimiento, el análisis, el examen sobre China en estos ejes temáticos pues es muy incipiente, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que ser respetuoso de ello, ¿no? Es decir, no porque en México, en el Sechemex, si vemos 10 años de estudiar el tema del comercio a 10 dígitos del sistema armonizado, pues no por eso se haya que esperar que exista lo mismo en Bolivia. En Bolivia hay otros temas, otros intereses, otros niveles. Me parece que los documentos son muy ricos en términos de referencias bibliográficas, estadísticas, documentos, organismos empresariales, públicos, privados y otros que están trabajando sobre estos temas y me parece que puede servir como una base académica, pero también en el sector público y privado, como una referencia para futuros trabajos, ¿no? Hay, por supuesto, sobre cada uno de los temas, propuestas, para ponerlo diplomáticamente, pues muy contrastante, ¿no? De propuestas y resultados, yo les diría, muy críticos a lo que está sucediendo en la relación con China, a propuestas mucho más constructivas, de todo. No hay una línea, sería imposible proponer una línea con la multidisciplinaridad y yo les diría la diversidad de análisis de colegas de Cuba, Perú, México, China, etcétera, etcétera. La intención, la búsqueda, yo les diría, de estos documentos también es de que nos permitiera tomar en serio estos documentos y que fueran, yo diría, base o fundamento para una segunda etapa de conocimiento y trabajo con respecto a China. En el ámbito económico, por ejemplo, yo creo que con estos documentos, con el primer tomo, pues ya no podemos seguir con el tema de qué creemos, que China crece, no niegas, y que China es un creciente socio comercial con América Latina, en serio, y China invierte en América. No me digas, etcétera, ¿no? Yo creo que con estos documentos, de nuevo con la heterogeneidad planteada, nos vamos a encontrar con una base, yo diría, para profundizar el conocimiento y permitir este diálogo con contrapartes chinas. Retos próximos, yo diría, de la red, en el medio académico, en
este diálogo respetuoso con el sector público y con el sector académico, pues yo diría que hay que profundizar el análisis con respecto a China. Ya no podemos quedarnos en las generalidades, en las descripciones, en el ámbito económico, yo diría con análisis yo-yo, donde las cosas suben, bajan, bajan, suben, y en mayo pues ya hay información nueva con respecto a abril, y entonces subió 10% o cayó 15%, véase la ironía de análisis yo-yo, ¿no? Y suben, y hay poco análisis, poca propuesta, poca discusión, etc. ¿No? Me parece que otro reto importante es de mejorar el diálogo con contrapartes chinas, es decir, ustedes van a ver en los documentos que hay un buen grupo de colegas chinos, pero claramente este diálogo con colegas del CAS, con de la Universidad de Nankai, en Hong Kong y en otros lugares, hay un grupo de instituciones académicos que están haciendo un esfuerzo en China, y bueno, hay que encontrar estas cosas. Bueno, siguiendo, por favor. Yo diría, por último, me parece a mí, díganme lo contrario, pero me parece a mí que sorprendentemente y orgullosamente, con estos documentos, con este esfuerzo de la red, el sector académico está jugando un papel de liderazgo en América Latina. Es decir, en el sector académico, en el sector público, no existe hoy en día en América Latina, desgraciadamente, aunque instituciones como la CEPAL, la propia red y muchos otros han invitado a lograr un diálogo en América Latina, en el sector público, para justamente socializar experiencias. Hay algunos temas comunes, otros no, pero no todos tienen que reinventar la rueda por enésima vez. Entonces, yo diría, hay que formalizar, profundizar, mejorar estos esfuerzos regionales para permitir la socialización de la información, y yo diría, en general, para prepararnos mejor ante una relación cualitativamente nueva. Me parece a mí que en cada uno de estos ejes temáticos, con resultados muy heterogéneos y diversos, China está generando masivos retos con respecto a China, ya sea en el aprendizaje de la lengua, ya sea con respecto al medio ambiente, ya sea en términos políticos, etc. La siguiente, por favor. Yo no termino simplemente invitándolos entonces a sumarse a este esfuerzo, revisen los documentos, me parece que son muy ricos. Los invito a participar en el esfuerzo que estamos haciendo para el próximo seminario a finales de mayo del próximo año. Y yo con eso terminaría. Voy a ver la siguiente. Un minuto, la presentación va a estar disponible en el portal. Yo les diría, terminaría simplemente para el primer, no en orden de importancia, sino en orden de publicación, el primer eje temático sobre economía, inversión y comercio. Van a encontrar un muy rico debate de experiencias de Cuba, Perú, Venezuela, México, de temas de comercio, intraindustria, cadenas de autopartes, automotriz, etc., que reflejan diferentes grados de análisis con conclusiones diferentes. De nuevo, yo les diría, podemos estar muy orgullosos de esto, ¿no? Por el momento, hoy por hoy, no conozco un esfuerzo de estas dimensiones en este tema de economía, comercio, inversión, ni en China ni en otro país de América Latina. Entonces revísenlo, van a encontrar una serie de discusiones, debates, de nuevo siendo muy respetuosos, yo diría, del trabajo que ya se ha hecho, ¿no? Es decir, por supuesto que citando a colegas en los respectivos países, instituciones del BID, el Banco Mundial, la OCDE, por supuesto la CEPAL, etc. Hay que acumular, ¿no? Y no hay que volver a reinventar ruedas. Entonces, hay una serie acá de temas que dejo de lado, y de nuevo los invito a revisar este esfuerzo. Entonces, le daría la palabra a Ignacio Martínez, coordinador de del eje temático de políticas temas internacionales, para después darle la palabra a Yolanda Trápaga y a Liliana Paso. Por favor.
Gracias, Enrique. Yo quiero comenzar agradeciendo la confianza al doctor Enrique Luce por darme la oportunidad de coordinar este tomo sobre política internacional en relaciones América Latina China. Y también felicitar a Enrique por esta visión, este liderazgo que se manifiesta en dos grandes momentos, uno o en tres quizá. Uno, la convocatoria para que asistieran nuestros colegas en estas fechas referidas al seminario, que aceptaran la convocatoria, que vinieran. Tengo presente el momento del 1 de junio, cuando yo había terminado el seminario, y pues, muchos, principalmente extranjeros, se quedaron a la información de la red. Cuando hemos tenido oportunidad de participar en seminarios, porque lograr escribir las ponencias, eso despierta el interés sobre este evento. Otro es pasar de las ponencias a los artículos. Y lo más importante, que muchos proyectos se quedan en eso, pero plasmar los artículos en un libro. Entonces, esto se puede hacer con muchas ganas de trabajar, pero esta seriedad también extender esta felicitación a Samuel Ortiz por esta ardua labor de edición, que no es trabajo fácil. Recuerdo los cuadros que usaban en Excel, decir ahí lo que Samuel puede contar en cuanto a este trabajo de edición. Y por supuesto también es un grato trabajar al lado de la doctora Fernanda Trápaga y también al lado de la doctora Arzu Oscar, que en estas reuniones de coordinación sobre cómo íbamos, qué nos faltaba y demás, sin duda sus comentarios, sus aportaciones fueron interesantes. Entrando a lo que es el libro, diría sobre la cambiante política exterior que es la de China. Tan cambiante es que habría que analizar las iniciativas que surgen hace una semana con relación al congreso recién realizado en China, el partido político por supuesto, que se manifiesta en esas estratagemas que se van a impulsar con relación hacia dónde quiere estar China. Hay un enorme debate sobre si el, entre comillas, modelo chino está haciendo agua o está entrando a otra faceta. Y ahí habría que ver la lucha nuevamente entre Xi Jinping, el equipo, en torno a hacia dónde va China. Y lo que nos manifiesta es esta faceta de política exterior china. Este recién periplo del presidente chino en América Latina, no habría que ver los países del subcontinente que visitó. Yo me voy sobre la reunión en California, cómo va, hacia dónde va esa relación América Latina-China vis-a-vis América Latina-Estados Unidos. Es en este punto donde se aborda en el libro, en el momento, el poder nacional de China, ¿sí? En el aspecto de cuáles son los factores endógenos, exógenos, que provocan que China tenga ahora una participación en una región otrora América para los americanos, ¿sí? Es decir, cómo es que China está presente en una región que era un campo natural para los estadounidenses y literal está presente desde el río Bravo hasta la Patagonia en este contexto de
la participación de China. Y es ahí donde se subraya la participación de China en la política internacional y se manifiesta en su política en torno a ese poder nacional. ¿Cuál es el poder nacional que tiene China, que ha construido China en torno a, por supuesto, su crecimiento económico, su liderazgo, su cultura, su población? Vamos, hay una serie de factores que lo llevan a ese punto. Es aquí donde se analiza el libro bajo tres grandes apartados: la relación de China con América Latina, en la parte de, por supuesto, la política, bajo tres grandes ejes. El primero se refiere a la relación, exactamente en la parte general, de China y América Latina y el Caribe. Aquí, vamos, el libro, y bueno, aquí no hay mucho tiempo para presentar todos los artículos, pero me voy a ir sobre los que, ahora sí me pongo como lector, los que a mí me parecen interesantes sobre ese punto. A mí me gustó mucho el artículo de Sergio Cesarín, donde hace un análisis interesante sobre la restauración y capitalismo, es decir, los impactos en América del Sur vis-à-vis China. Otro es el de Diana Andrea Gómez, es decir, donde a través de la categoría de Joseph Nye, el poder blando, el poder puro, analiza cómo China tiene esta relación con América Latina en torno a la parte de la cooperación, a la parte de la economía, a la parte del comercio, pero el eje vector es la política. Y así vamos, podemos seguir comentando los artículos de este primer apartado, ¿sí? Que es el eje vector del libro, en este segmento, cómo es que China ha penetrado América Latina. La verdad es que, siendo respetuosos, no descubren el hilo negro. Si nos vamos un poco al análisis del 78-79 de la participación que en ese entonces tenía la entonces Comunidad Económica Europea en el Istmo Centroamericano, donde se da la relación de la diplomacia comercial de los países eurocomunitarios en el Istmo, me parece que América, que China estudia muy bien ese punto para, entre otros quehaceres, retomar lo que hizo en su momento la Comunidad Económica Europea para participar a través de este poder blando en América Latina. Sí, me parece muy interesante esta parte sobre el primer apartado. Luego, el segundo se va estrictamente sobre las relaciones bilaterales. Y aquí es interesante conocer cómo es que, aquí un paréntesis, es importante destacar que la mayoría de los autores son de su continente, son de América Latina, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, los autores analizan ya sea la relación de su país con China o cómo ven desde su país otro país latinoamericano, ¿sí?, cómo participar con China. Entonces, aquí es interesante, como bien decía el doctor Luce, conocer la riqueza de las propuestas, pero algo muy importante, la heterogeneidad del análisis. Porque encontramos puntos de vista interesantes en torno a cómo estos autores ven la relación bilateral China con el país respectivo. Pongo sobre la mesa el caso de Chile, ¿sí?, de Costa Rica, a través del Tratado de Libre Comercio que se tiene con China. ¿Sí? Y es interesante el análisis, cómo lo ven en este aspecto. El punto se da en este apartado. Está el análisis
Brasil-China, aquí hay dos autores que bajo su óptica lo analizan de manera diferente. No es reiterativo el análisis, es distinto, y me parece que aquí es donde entra el punto que señalaba Enrique hace un momento sobre la heterogeneidad del análisis. No chocan, ¿sí? No se complementan, son análisis totalmente distintos. Otro es el artículo de Chile ante la diversificación que se tiene con China. Vamos, está China, Uruguay, Costa Rica. ¿Sí? Hay un análisis estupendo entre cómo se participaba, cómo participaba la política exterior de Nicaragua antes de Ortega y después de Ortega con China, ¿no? El último apartado se refiere a las estratagemas político-militares que desarrolla China para consolidar su presencia a nivel internacional y también su relación con América Latina. Aquí es estupendo el artículo de Roberto Hernández de la Universidad de Guadalajara y subrayo lo que comentó Enrique, no participan los amigos, no es el club de Toby, no son los cercanos. ¿Sí? Hubo todo un proceso de dictaminación donde hubo cercanos que quedaron fuera. ¿Sí? Entonces, también es algo a destacar que se trató, por más subjetivo que fuera el rigor, que se aplicara para seleccionar los artículos que cumplían con los requisitos en una segunda convocatoria pública para poder ser publicados. Aquí encontramos también el artículo de General Beristain sobre las realidades y contradicciones sobre la necesidad de una reforma en, militar en China y su relación con América Latina. Vamos, encontramos en estos tres apartados esa relación de política internacional de China con las relaciones internacionales que tiene hacia América Latina. Entonces, subrayo lo comentado hace un momento, se deja atrás la máxima estadounidense que privó durante parte del siglo XIX, sin duda todo el siglo XX, en torno a América por los americanos, y ahora vemos una América Latina donde hay una, por supuesto, presencia estadounidense, pero también ya hay mucha influencia de China en este aspecto. Culmino, pues, esperando el agradecimiento a Enrique y también invitándolos a que lean estos cuatro libros que forman parte de este primer proyecto de la red. Muchas gracias. Muy importante en términos de su creciente demanda de materias primas, su impacto en las existencias de recursos naturales en el mundo. Y no quisimos hacer como que eso no estaba pasando y reportar solamente las cosas de estricto interés económico en sentido convencional, ¿no? Sin embargo, como estos temas no son del interés general históricamente hablando, miren el tamaño del volumen. Hablando de economía, porque es lógico que el de cultura y lengua es excéntrico en relación a lo que se hace en la facultad. Espérate que me toque. Pero esto que es la base material de reproducción de cualquier sistema socioeconómico en general no lo atendemos, ¿no? Y entonces si vemos el grosor de uno y el del otro, vemos que hay poca gente que se está dedicando a trabajar esta temática, aunque se habla en todos lados, ¿sí? Es
esta temática de la acumulación de capital o el crecimiento de China o de cualquier potencia o de cualquier economía y su relación positiva o negativa sobre la base cultural. Entonces, en este volumen se da un fenómeno muy, muy interesante. Tenemos dos grupos de planteamientos, o sea, dos planteamientos que se expresan dentro de los 10 artículos que presentamos. El primer enfoque estaría reconociendo que China tiene un papel complementario para el subcontinente latinoamericano, porque siendo excedentaria en capital, en recursos naturales, entonces nos tenemos que encontrar de manera natural para aprovechar las respectivas ventajas que una dotación y otra se tienen en China y en América Latina. Cuando China viene de una historia en que mientras se mantuvo como economía cerrada desde la fundación de la Nueva China hasta el inicio de las reformas, llegó al máximo que pudo llegar para poder satisfacer todos los renglones en términos estratégicos de energía, de alimentación y de un mínimo abasto de materias primas. Sus recursos naturales, aún siendo vastísimos, el reto de satisfacer un determinado nivel de bienestar de 550 millones de habitantes al iniciar el periodo socialista, pues no era cosa menor, cuando además no se tenía presente que la demografía podía ser controlada para que las demandas de bienestar no crecieran concomitantemente. Para Mao, al contrario, la riqueza de su pueblo estaba justamente en la gente, ¿no? Esto ha cambiado radicalmente, no me voy a detener en ese tema, pero sí en el hecho de que cuando se inician las reformas se tienen ya 900 millones de habitantes. El dinamismo de la población china exige dar respuesta a un deterioro de las condiciones para satisfacer la reproducción adecuada de la población. Entonces, las reformas están reconociendo que se necesita el abasto de fuentes foráneas para que se dé un giro radical en esta situación y se vaya en la dirección justamente de dar mayores satisfactores y generar un modelo de crecimiento que fuera sostenible. ¿Sí? Con el motor interno de inicio no era posible y, como lo sabemos todos, fue con el motor externo que se arrancó la nueva etapa. Esta nueva etapa, sin embargo, señalando que va a depender de fuentes foráneas, va a ser seriamente cuestionada en todos los ámbitos, porque la capacidad que genera China de demandar materias primas en un contexto en donde ya no hay territorios libres en el planeta y hay que pedirle permiso al dueño de los recursos, no nada más a través del comercio, porque el comercio a estas alturas en un marco de mercados globales que a veces son erráticos y donde la especulación es cada vez mayor, no da las condiciones a 100% de satisfacción para el abasto de la demanda. Entonces, China sale en el último periodo después de las reformas a ocupar directamente un control de fuentes energéticas, fuentes minerales, fuentes agrícolas, para que haya una estabilidad en el abasto. Es un fenómeno que, si bien no es nuevo, porque en el pasado adoptó la forma de colonialismo, ¿sí?, ahora adopta la forma de cooperaciones, el capítulo blanco que estaba hablando Ignacio, o adopta formas de tratados comerciales, de construcción de infraestructura, de un sinnúmero de posibilidades que den acceso a China a las fuentes de abastecimiento. Este sería el marco que llama la atención por el hecho de que sería inédito en la historia moderna el señalar este comportamiento cuando lo han hecho todas las potencias, ¿sí?
por la vía que históricamente se pueda tener acceso a los recursos. Y por ejemplo, cuando Corea del Sur o los Tigres de Oriente se industrializaron, nadie señaló el impacto o su modo de hacerse de los recursos. Simplemente se felicitó el nuevo dinamismo en términos de crecimiento económico. A China se le señala ahora porque hace lo mismo, pero en una condición de altísima restricción de recursos planetarios. Esto hay que señalar. Bueno, entonces, los textos que incluye este volumen, Regreso, mantienen dos posiciones. La primera, reivindicando esta complementación donde nuestros recursos son interesantes para China y la inversión de China es importante para nosotros. En el caso, por ejemplo, de Ecuador y de Venezuela, hay dos artículos muy interesantes que señalan justamente la introducción de los capitales chinos, de la tecnología china, para no solamente recuperar directamente petróleo, sino generando beneficios asociados a esto en términos de infraestructura, en la que hay una relación de ganar-ganar, digamos. Entonces, se subraya inclusive que China para América Latina, en esos términos, es o significa una alianza estratégica. ¿Sí? Hay otro enfoque que se reivindica en otro número en cuatro artículos diferentes, en donde se señala que estas inversiones no son de ganar-ganar, más vienen a reordenar la forma de explotación y el destino de los recursos naturales de América Latina, sometiendo a gobiernos y sometiendo la lógica de acumulación que venía privando sobre todo los países más grandes de América Latina, como Brasil, Argentina, México y Chile, grandes en términos económicos, desde luego, ¿sí? Para situarlos en una línea que se ha señalado ya ampliamente en la literatura de reprimarización del esquema de crecimiento de América Latina, ¿sí? Abandonando o empezando a distanciarse de un esquema manufacturero que pusiera por delante la agregación de valor en los procesos de crecimiento más que en explotar los recursos naturales. Entonces, tenemos estos dos enfoques, hay un debate que está presente en lo que reportan los dos enfoques y se centran fundamentalmente los análisis en el sector petrolero, en el sector del agua, en el sector de la agricultura, donde tenemos, para el caso de la agricultura, los casos paradigmáticos de Argentina y Brasil, que es la especialización que han tenido frente a la demanda de Chile. Chile se especializa, por su parte, en la exportación de cobre, todos con este eje de intensificar enormemente la extracción de recursos para exportarlos a China con su intervención en las fuentes de abastecimiento. México ocupa un lugar importante en el sentido de que el sector agrícola no ha sido prácticamente tocado por la inversión china, dada la diferencia de la tierra, es una hipótesis, podría haber otras, ¿no? Pero el interés de China, a diferencia de cualquier otro país, sería la ubicación de México, porque ha buscado esta estadounidense. Ese tema no se toca aquí, en algún momento se señala, pero México es interesante por los minerales, porque el capital chino está impulsionando con mucha intensidad, aunque no tenemos ningún artículo sobre minería. Es una invitación a que trabajen en este tema, desde luego, porque está presente a lo largo de América Latina, en el caso de Perú, por ejemplo, para la plata, ¿no? Entonces, el conjunto de artículos que se presentan en este texto, pues, como ven, tienen posiciones muy diferentes, pero dan elementos para que ninguna sea desechada, ¿sí? Entonces, estos artículos han sido elaborados por colegas de la Universidad
de Ecuador, de la Universidad de Puebla, de la UNAM, de varias entidades, del Instituto de Geología, por ejemplo, el geólogo está hablando sobre qué sucede con el agua y la inversión china, de la Facultad de Economía, desde luego, y la contribución de dos colegas chinos, que los dos son conocidos por ustedes, porque uno es Sun Po, ¿sí? A quien conocemos como Joaquín. Sí, hace un trabajo muy, muy interesante justamente sobre el sector energético en Venezuela. Y el caso de Yu Shuedong, a quien conocemos también porque es miembro del Sechimex. Y él es el único que hace un estudio estrictamente comparativo, no afiliándose a ninguna de estas dos posiciones que enuncié al principio, sobre el tema de la tenencia de la tierra en China y América Latina, entendiendo que ambos son casos excepcionales en el mundo, pues el régimen es de tenencia social en los dos casos, y que la dinámica de crecimiento de China está transformando el modelo, y sin que él anuncie en qué va a terminar, sí reporta los cambios que están sucediéndose en este segmento de la región, ¿no? Para el caso de México, reporta también la historia de lo que pasa con la tendencia del suelo agrícola, no del suelo urbano, que tiene otra configuración, sin que tampoco concluya sobre cuál va a ser su futuro. Entonces, este es el contexto, estos son los trabajos, y sobre todo la invitación a que aumenten el volumen de análisis de estas temáticas, porque nos falta mucho por ver. Sin embargo, creo que es un gran éxito que el Sechimex diga, hay que estudiar estas cosas. Muchas gracias. Sabe Enrique que nunca desaprovecho la oportunidad, primero, para agradecerle a Enrique. Cuando digo a Enrique, digo a Sechimex, al esfuerzo que han logrado, que han hecho durante 10 años, a todo lo que han logrado. Y mi agradecimiento principalmente va hacia la idea de haber abierto un foro, haber puesto una plataforma en un país como México, donde realmente no había nada. Cuando digo no había nada, lo digo desde la perspectiva del Colegio de México, siendo una institución que tiene 50 años de trabajar a China, pero desde la perspectiva de una institución cerrada. Aquí por primera vez se abrió un foro para todo el mundo, como dijo Enrique al principio, todos lo secundaron, mucho muy heterogéneo, donde podemos escuchar muchas diferentes posturas, a veces contradictorias, pero finalmente es un foro que necesitamos para hablar y escuchar de China, de todo, porque yo insisto, la relación China-México, y me atrevo a decir que Latinoamérica-China se basa en el desconocimiento, en un grande y profundo desconocimiento, donde China nos lleva todas las ventajas. Nos la lleva porque tiene un trabajo sistemático de 50 años, sí, era un país cerrado. Desde 49 hasta 79 era un país cerrado, pasó por una etapa de la dolorosa de la revolución cultural, que todavía se tienen que abrir los archivos y hacer otro tipo de análisis. Sin embargo, hay que reconocer una cosa, en esa etapa, supuestamente, entre paréntesis, tan trágica, triste y no sé cuánto, China había 20 universidades que enseñaban español a nivel licenciatura. Los chinos, cuando de pronto se abrieron en los 80s, o sea, aquí en la Embajada de México llegaron embajadores y consejeros que hablaban español. Eso aún no sucede en las embajadas mexicanas y latinoamericanas en China. Eso lo digo con conocimiento de causa. En cuanto al esfuerzo, eso fue Sechimex, Yolanda, Samuel y Enrique. Ahora vamos a ver el esfuerzo que ustedes montaron hace 2 años y me privilegiaron con invitarme a coordinar uno de esos ejes. Realmente se lo agradezco mucho. Todo lo que dijeron, el esfuerzo es muy importante, sobre todo el proceso, desde la convocatoria hasta tener en la mano estos libros es un
es un trabajo global, ¿no? Pero aquí estamos, y no solo que estamos, sino que estamos promoviendo ya el segundo encuentro para el año 2014, con todo lo que esto implica. Aquí sí quiero decir una cosa. Los resultados, yo no sé si para Enrique, Yolanda e Ignacio fueron esperados. Para mí fueron muy inesperados. ¿Por qué? Porque yo era, de hecho, cuando Enrique me convocó, yo dije, wow, Enrique no se va. Yo voy a ser la que más va a trabajar. ¿Por qué no? Porque, bueno, política, tema, quieras o no, es un tema ciertamente limitado. Economía, pues también. Recursos naturales también. Lo cultura, díganme ustedes qué no entra en cultura. A la política, a la economía le puedo encontrar rasgos. Yo realmente pensaba que aquí vamos a tener 500.727 trabajos. Señores, de Latinoamérica y Caribe llegaron 29. 29, es decir, quiero insistir en eso. Estoy hablando de un continente. Continente donde hay muchas universidades, donde, bueno, México tal vez esté en la vanguardia, pero me han platicado, Enrique, y ustedes que conocen un poco más de Latinoamérica y de la... del trabajo que se realiza sobre China. Y bueno, hay muchas universidades, hay muchos programas, ustedes recibieron muchos artículos. En el caso de nosotros, realmente la cosa, es decir, la oferta fue pobre, la cosecha fue pobre, es un hecho. Aquí está, al rato voy a compararlo con Yolanda, a ver cuál tiene menos partes, pero apuesto que estoy ganando. Y conste, conste, hicimos una selección así de amplia, con la manga de este tamaño, ¿me entienden? Es decir, si hubiéramos puesto rigor, sí, por supuesto hay que reconocer. Lo que pasa es que todo eso lo digo no para decir que este volumen es deficiente, no, señores, simplemente para un poco presentar a grosso modo qué pasa con nosotros, con Latinoamérica frente a China. Y esa es una realidad, y esa es una realidad que en este foro fue patente, pero no es en este foro, en cualquier foro. Absolutamente en cualquier forma. Quiera usted, hablando de cultura, hablamos de arte, hablamos de literatura. Yo supongo que ustedes saben, si no, métanse al internet para ver cuántos escritores mexicanos y latinoamericanos están traducidos al chino. También métanse para ver cuántos escritores chinos están traducidos al español. Todavía, cuando nos encontramos con los chinos en Conaculta o donde sea, presumimos que descanse en paz al señor Octavio Paz, que hizo una buena selección, es decir, de poemas chinos de la dinastía Tang, editados por el al español. Perfecto, realmente es un esfuerzo muy, muy importante. ¿Pero qué hay después de eso? Es decir, ¿qué hay después? ¿Dónde está la continuidad? Enrique también al principio señaló que, bueno, en este país, hablo de México, no me atrevo a ir más allá, tenemos grandes especialistas de China. El Colegio de México ha hecho un trabajo muy aplausible. Ahí está Flora Boto, ahí está Adriana, que tengo entendido que ella es parte de este esfuerzo, claro que sí. Y hay muchos otros, pero si ustedes, es otra generación, es la generación que, Adriana fue nuestro, digamos, el primer empleo. Iba a decir emperador, perdón, embajador de México en China, ¿sí? Es decir, Flora Boto inauguró los estudios del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México en el área de China. Entonces, estamos hablando de, ¿cómo se dice? ¿Centros? Ahora, ¿dónde están los juniors? ¿Sí? ¿Dónde están aquellos que van a suceder a esos grandes esfuerzos del pasado? Realmente tenemos mucho que hacer. La cultura china, gran... Los presidentes México-China se encuentran y empiezan a hablar del lado de China. O aquí no hay un solo trabajo. No sé. Pero finalmente la cultura es algo tan amplio que puede incluir tantísimos temas que sobre todo están, existen, son vigentes. Aquí están. Los chinos, Enrique lo acaba de decir, la semana pasada tuvimos aquí, con el esfuerzo de Sechimex, una grandiosa conferencia sobre caligrafía china, de la cual yo, que se supone que le trabajo a China, aprendí mucho. Es decir, y así, vez tras vez y ocasión tras ocasión. En el Colegio de México hacemos el esfuerzo, los invito, por favor, me hinco figurativamente. 27, el próximo miércoles, viene, ¿quién viene? Viene Carlos Fuentes de China. Carlos Fuentes, que descanse en paz, solo puse la equivalencia. Es decir, viene Lu Chenyun,
un escritor chino viene a México, invitado por UNAM, por el Instituto Confucio, aprovechado por el Colegio de México, va a estar en el Colmex impartiendo una conferencia sobre la literatura contemporánea china. Es un señor que tiene 6-7 novelas, de las cuales 5 están hechas películas, bestseller. Bueno, igual van a decir, vender una novela en China en 4 millones de ejemplares. China, ¿no? Bebamos el público. Entonces, Liu Zhenyun va a estar aquí. De veras, están todos cordialmente bienvenidos. Yo siempre digo, va a haber vino de honor, porque a veces cala más que cualquier otra cosa. Pero bueno, también va a haber vino de honor, de veras, cordialmente invitados. Regresando a este volumen que no quiero, bueno, ustedes lo van a leer, se van a dar cuenta que hay, a pesar de que es pequeñito, la verdad es que hay trabajos de calidad. Los temas que más que nada se abordan, hay trabajos comparativos, tenemos trabajos también de historia, hay muy interesante comparación entre Confucio y Sócrates. Me gustó, sobre todo me gusta la perspectiva de hacer ese tipo de trabajos comparativos que nos pueden llevar a resultados interesantes. Posteriormente, en el aspecto del aprendizaje del chino, el Instituto Confucio ya va a cumplir 5 años, pero nadie presenta un trabajo para decirles luego. Entonces, quiero decir que, bueno, los esfuerzos están, pero tendríamos que fortalecerlos. Esfuerzos sobre la enseñanza del chino, tenemos artículos muy interesantes de gente muy especializada, que yo diría más que enseñanza del chino, es el chino en sí, cómo es que funciona. Tenemos algo sobre Changyo, lo que llamamos maldicho proverbios chinos y el uso de ellos en la lengua. Tenemos también algunas cosas muy chuscas que se logran al proceso de traducción del chino a español, sobre todo en temas especializados como puede ser la medicina tradicional china, que no tiene su propio campo semántico en español, no lo tiene. Entonces, digamos, tenemos un montón de palabras que existen en chino y que cuando los digo en español se oyen cursi, feo y horrible. Imagínense, el doctor le está curando el alma, digo, eso me parece más la Edad Media que medicina tradicional china. Entonces, es nuestra obligación generar el vocabulario para meter en el español aquello que ya existe en la práctica, porque todos ustedes alguna vez los picó un acupunturista. ¿Sí? Entonces, tenemos también sobre migración. Migración, yo no sabía, yo aprendí muchísimo al saber que, bueno, que en Cuba, que en Centroamérica, que hubo realmente mucha inmigración china y planeada, es decir, planeada, traída para algo que pasó, por ejemplo, con los trenes en Estados Unidos, pero también esos mismos en las plantaciones de Centroamérica y Latinoamérica, se traía mano de obra china planificadamente. Y esta mano de obra hoy está incrustada formando parte del arco iris de los pueblos que habitan estos países. No sabía, por ejemplo, nada al respecto. Tenemos mucho que hablar sobre los misioneros que trabajaron, digamos, desde el 16, 17, 18, para acercar o para, no vamos a decir para qué trabajaron, pero bueno, trabajaron mucho en el proceso del acercamiento de lo que sería, digamos, la habla hispana con China. Tenemos turismo, un sector, por ejemplo, no tenemos nada al respecto. Hay muchas cosas, pintura, arte, no hay nada al respecto. Se van a dar cuenta que en cuanto a la temática, es un volumen relativamente pobre, con trabajos excelentes en los ámbitos que cubren. Yo realmente espero que con el esfuerzo de todos, también me puse a pensar, ¿por qué no jala? Es decir, ¿será que la política y la economía da más dinero? Y la cultura de pronto no rinde. No sé, estaba especulando, pero me sorprendió. No, claro, pero me sorprendió. Me refiero a cuando te metes a estudiar el tema e incursiones. Tal vez es más fácil que contraten con un profesor de política exterior china. Sí, ¿sí, verdad? Sí, sí. Caramba, ya que una explicación por sí, lo menos. Sí, estoy en la mente dos, tres prófilos que están por su lado, ¿no? Lucille Wong, por ejemplo, es pintora, es alumna del Colegio de México, buenísima pintora, de origen chino. Algunos otros. Yo conozco muchos, ni empecemos a contar. Sí, va a salir más grueso la nómina de este libro, digo, sí, efectivamente. Pero bueno, ese trabajo está en nosotros y generar este interés. Le digo, los chinos nos llevan las ventajas en todos los aspectos. Tenemos que aprenderles, tenemos que trabajar. Y yo estoy de una cosa segura. El intercambio cultural es donde se cimientan las relaciones, mucho más que en cualquier otro
intercambio entre los cuerpos. Porque este es intercambio entre la gente real, no entre los pinos y Tungamha, digo, los pinos chinos y los mexicanos. Aquí también, solamente para terminar, Enrique, también agradecerle a todos los que mencionaste, Udual, etcétera, etcétera. Pero finalmente quiero decir que mucho trabajo desde la red Latinoamérica, Caribe, China, ha recaído y está recayendo en Sitges. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. De nuevo yo quisiera enfatizar mucho y agradecerle al público, a Samuel Ortiz, por el gran esfuerzo que hizo. Ahora sí que nos rompimos y se rompió el alma, como decía Juliana. Muchas gracias por tu paciencia a todos nosotros y a todos por buscar ahí homogeneizar, etc. No puede realmente una labor muy destacada, paciente y heroica, y acá estás, lo seguimos llevando bien. Lo más fácil sería que ya no nos diera. Muchas gracias. Pues miren, tenemos un tiempo, entonces yo diría para tener algunas preguntas, algún intercambio por parte de ustedes. Yo sugeriría que reuniéramos un par de preguntas y tal vez en el orden como presentamos hiciéramos algunos comentarios. Como siempre, el que preguntas, por favor, si se puede presentar brevemente. Y ahora sí, como dicen, pues duro y a la cabeza. ¿Qué sí, qué no? ¿Por qué no? Tienen la palabra para preguntar. Muchas gracias. Bueno, felicidades a los 4 o 5 por estos volúmenes que son muy interesantes. Por supuesto, no los he leído todavía, pues no puedo hacer preguntas del contenido, excepto leí algunos capítulos que coordinó Enrique Russo, que me parecieron muy, muy buenos, muy útiles, muy interesantes. Pero quizá mi pregunta va a Yolanda, sobre el petróleo. ¿Hay algo sobre el petróleo? Porque pues creo que es de gran interés para China. No sé si parte de lo que Yolanda mencionaba, sobre todo en minería, los otros grupos, pero no el petróleo. No sé si ahí también han construido infraestructura para poder aumentar la exportación de petróleo e importarlo desde China. Pero también, por supuesto, me produce gran curiosidad la reforma energética en México y las posibilidades de China de participar más en este sector en México, aunque yo sé que ya hay, que están operando, ¿no? Hay inversiones chinas, pues, no sé si, pero en todo caso, hay empresas chinas que sí funcionan en México donde pueden, pero las perspectivas no sé cuáles son. Si quieren, perdón. Bien, muchas gracias por la invitación a este evento. Perdón, soy Marco Antonio Rocha. Bien, son dos preguntas que tienen que ver con comentarios muy importantes que aquí se señalaron. Creo que efectivamente este esfuerzo nos muestra que la economía como disciplina, ya se mencionaba, ya está en sus límites, por decirlo de alguna manera. Creo que es necesario, Chimex ha hecho un esfuerzo en este sentido, aunque no quizás
tan explícito como podría parecer, de que efectivamente hay que reformular los principios de lo que aprendemos como economía. Todavía en el sentido de la ortodoxia, pues estamos, ¿no?, con concepciones sobre lo que es la riqueza, los bienes, los objetivos centrales de las sociedades, pues bajo una lupa estrictamente limitada para poder observar la complejidad, por ejemplo, de lo que significa el mundo moderno. Una muestra quizás de esto es esta relación entre México y China, donde efectivamente dos culturas, ¿no?, milenarias, vamos, toman contacto, pero observado bajo el lente limitado de la economía, pues nos ofrece, sí, quizás muchos avances en algunos aspectos muy especializados, como señalaba muy bien Enrique, pero como ya está inventada la rueda, ¿verdad?, ya no es posible inventar nuevas, pero sí otras miradas que nos den más una imagen sobre esta complejidad. Pienso que la cultura y la sociedad son centrales, vamos, ya la economía debería ser un elemento al servicio de lo que significaría tener como objetivo no la producción, sino la calidad de vida de la gente. O sea, la riqueza es efectivamente la gente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estos esfuerzos de inversión, de relaciones internacionales, de estrechar el vínculo entre un continente y otro, ¿verdad?, están realmente incidiendo en la calidad de vida tanto de la gente de América Latina como en la gente de China? Entonces, dos cuestiones. Uno, ¿qué piensan ustedes sobre esta necesidad de reformular, sobre todo para los nuevos investigadores, los jóvenes, ¿verdad?, a la ciencia económica, sobre todo con esta restricción de lo físico, ¿verdad?, que es la, pues ya los recursos naturales mundiales están limitados. Estamos en el umbral de una, sino que ya estamos ahí, en un umbral de una crisis civilizatoria que pareciera que la economía sigue ausente de esta problemática. Y termino con lo siguiente, quizás siguiendo la invitación de Enrique, pues quizás ahora el esfuerzo pudiera ser en proyectos de investigación interdisciplinar. Ya las disciplinas separadas, ¿verdad?, como colección de objetos muy especializados de investigación, creo que ya no nos aportan pues una mirada que permita generar preguntas, ¿por qué no alternativas a la complejidad tan crítica que estamos viviendo? Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Juan Rocha del Banco Nacional de Comercio Exterior. Rescato un poco este último comentario de la necesidad de una visión integral en cuanto a nuestra relación hacia China. Quizá no hemos logrado entendernos completamente de una manera más amplia, precisamente porque siempre tratamos de verlo parcialmente. Bueno, mi pregunta también está relacionada con este tema. Viendo el tema del medio ambiente y recursos naturales, finalmente vemos que se conecta con el tema económico, y mi pregunta va sobre el tema de inversión y en especial sobre esta aparente, más bien este diferente enfoque o estos dos enfoques que hay sobre el beneficio de la inversión china o la relación con China. El que comentaba la doctora Trápaga, donde la inversión china pareciera solo demandar recursos naturales y venir a América Latina por recursos naturales, o bien también otra relación donde podría haber un efecto ganar-ganar, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta, sé que ustedes son los coordinadores y que no son quizás sus trabajos, pero si pudieran dar una opinión sobre, si ya no están sus particulares de inversión con China, ¿ustedes han visto que esa relación ganar-ganar se deriva más de una estrategia clara de los países de América Latina? ¿Ustedes han podido detectar alguna estrategia hacia la inversión china o más bien es pasada de manera espontánea y por los intereses particulares de China? Yo creo que podemos encontrar los enfoques en los diferentes proyectos de China en América Latina, pero quisiera ver si ustedes han encontrado alguna estrategia en particular hacia la inversión china. Perdón. Gracias.
perdón, la última pregunta es, ¿a qué hora hacer la conferencia? De... Miércoles 27, 6 de la tarde en el Colmex, por favor, en la, el salón principal. La rey Zurita es residente en China, investigador nómada, lo cual me impide dar las colaboraciones que me hago una autocrítica que me gustaría hacer. Lo dice sobre procesos de modernización en China, del cual se habla mucho, pero no se sabe de las modernizaciones previas a partir, digamos, de la incursión imperialista de las guerras del opio. Otro decía aquí a mi Laopanjo, a mi viejo amigo Juan José Lincho, desde hace tiempo, o sea, me interesan mucho las partes de la cuestión militar. Creo que sería muy importante también que se viera la geopolítica, la geoestrategia, en la cual entraría evidentemente todo su control de recursos energéticos, minerales que se exportan, que se utilizan en la industria militar, que no se sabe afortunadamente, tengo alumnos a los cuales recurrir. Entonces espero, aunque todavía tengo mucha esa cuestión de ser nómada, podría una autocrítica colaborar con un profesor. Y sí, como todos, no, no, no cobro felicitaciones, porque para sí me cuesta mucho trabajo realmente expresar todo eso que en más de 8 lustros tengo como bagaje en mis relaciones con China. Gracias. Pues respondemos algunos temas y si hay interés, hacemos una segunda. Yo, por mi parte, a ver, yo la, y a título personal, de nuevo, la, el documento tiene son 23 artículos en la economía, comercio e inversión. Yo destacaría en el tema económico a... Es obvio y se analiza exhaustivamente en los documentos la creciente importancia, yo diría, en una primera etapa, y estamos entrando hace un par de años en una segunda etapa, la crítica importancia de China en el comercio, esto se sabe, ¿no? De nuevo, esto se puede complejizar, etc. Pero yo diría, segundo, que hay un serio problema estructural y de no sustentabilidad, no en términos necesariamente ecológicos y de medio ambiente, sino estrictamente en términos económicos. ¿A qué me refiero? Uno, un desbalance comercial que prácticamente en todos los países, ya sea Argentina, Brasil, México es el caso más destacado, ¿no? Una relación de 10 a 1 de lo que importamos versus lo que exportamos, ¿no? Pero yo diría, hay un problema estructural y poco. Y si esto se analiza en términos de elasticidades y del potencial de exportación de China de productos manufacturados, etc., esto va a ir a la alza. Problema serio. Uno. Dos. Yo diría, en términos tecnológicos, ¿no? Es decir, lo que América Latina y el Caribe, y acá sí sin excepción, ni México ni Brasil, etc., está exportando, prácticamente no tiene valor agregado ni nivel tecnológico. Vean los documentos, ¿no? Entonces, hoy digo, de los 80s al 2012, la participación de los productos con nivel tecnológico medio y alto cae del 8 al 5%. Digo, hay que recordar al Vico Don Trevis y muchos otros países, y esto no funciona. Creo que además los primeros que comprenderían eso serían las contrapartes chinas, ¿no? Que, con lo que tú acostumbras a hacer, pues ponte ahora en los zapatos de la contraparte. Es decir, estamos exportando materia prima y energía sin valor agregado, sin nivel tecnológico, y esto se analiza desde múltiples perspectivas. Y tercero, una dramática concentración de las exportaciones latinoamericanas que afecta la distribución del ingreso y genera nuevas problemáticas en América Latina. Todo esto se reproduce y profundiza, yo diría, en una segunda actual fase de la relación de América Latina con China, con las inversiones chinas, si hay 3 o 4 me parece que muy interesantes aportes por parte de la red, que ojalá que algunas instituciones regionales y otras que abordaran el tema, pues ojalá que se tomaran el tiempo de revisar lo que están haciendo otros, ¿verdad? Pero
era entonces, repito, la Overseas Foreign Direct Investment. China profundiza todo lo anterior, ¿no? Es decir, a 87% de la OFI China 2000-2012 es del sector público chino, B, del sector público el 99.5% va a materias primas y energía. Entonces, bueno, podrán decir los chinos, ¿qué es que yo hago? Pues bronca, ¿no? Pero la mía, yo estoy de acuerdo, pero pues ni a ti te conviene que tengas acá problemáticas sociales, económicas, comerciales y de otra índole. Y hoy ya por último, claro, lo que destaca en todas estas discusiones y en esta segunda fase, incluyente o excluye por supuesto el comercio, es el tema creciente, planteado, yo diría, por el sector empresarial, pero también académico, de la reciprocidad. Yo acabo de estar la semana pasada en la Embajada de México, y claro, eso todavía a terceros y a contrapartes chinas puede ser que no les guste mucho. Pero a ver, China quiere invertir en el petróleo, ¿no? También se sabe, digo, no es muy publicado por parte del embajador o del consejero comercial, está bien. Ahora, ¿puede el sector empresarial mexicano invertir en petróleo en China? Y si no, pues ¿cómo le hacemos? Porque de otra forma, pues esto es una relación no recíproca, no de iguales. Entonces, no se trata acá de a favor de China, contra China, pero de tener una visión clara. Y como China destaca siempre, yo diría, China y la socioeconomía china con características chinas, es fundamental, etc. Pues yo destacaría, ojo, y pues que China comprenda las características latinoamericanas y mexicanas, porque esa parte les cuesta. Les cuesta que cuando vengan a México, pues las características son diferentes. Entonces no se trata acá de agarrarnos y pelearnos, no, pero decir, oye, pues una relación recíproca, respetuosa, puntual, etc. Entonces, yo voy a China, pues la ley de inversión extranjera, de comercio, de aduanas, tiene sus características, pues tú llegas acá y no te vas a encontrar con zonas económicas especiales, etcétera, etcétera. Es un tema bien importante que se ve en varios de los documentos y ahora en temas de Costa Rica, Centroamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Termino simplemente, hay varios documentos, hay su petróleo, ya lo señalé, la energía, los destacó Yolanda, hay otros documentos de relaciones triangulares, México, Estados Unidos, China, donde hay otros documentos que tengo también. Yo diría, en fin, en términos de esta visión integral de la inversión, etcétera, hay propuestas que van más allá de este esfuerzo, ¿no? El año pasado hicimos un esfuerzo ya con Sechimex, como la red, que es un documento de 250 páginas, 100 propuestas muy puntuales. Acá el espíritu es todavía, yo les diría, otro, pero entonces de profundizar, mejorar el conocimiento. Y yo termino destacando, digo, ahora fue la tercera reunión plenaria, ha habido unas discusiones políticas, etcétera, en términos también de comercio, inversiones y muchos otros. Yo destacaría, claro, la premisa y tema inicial, absolutamente preponderante por parte de China, que ha destacado Xi Jinping y muchos otros en el hartazgo, es todo esto. Puede ser muchas cosas, con el objetivo de lograr el desarrollo de China y los chinos. Y eso destaca por su diferencia con América Latina y México. Acá hacemos muchas reformas y uno dice, oye, y México y los mexicanos, ¿dónde quedaron? ¿Quién sabe? Entonces, hacer reformas porque son buenas, ¿no? Y recibir inversión, pues porque son positivas, ¿no? China es muy diferente, inversión sí, en lo que a mí me interesa. Es decir, yo quiero procesos, productos específicos. No me vengas a traer cualquier porquería, si quieres hacer eso, pues vete a Tijuana o a no sé dónde, ahí se aceptan de todo. No, me interesa, dime, traigas lo último que tienes, ahí sí te apoyo con un grupo de instrumentos de otra forma. Entonces, en fin, debates que encontrarán en este documento, en este primer libro y algunas respuestas. Que me pase el micrófono. No quería comentaría. Porque a mí no me hacían ninguna pregunta.
Claro, pero aprovecho que me lo digo, que lo tengo aquí. Llamar la atención, llamar la atención sobre las tierras raras, el comercio internacional sobre tierras raras. Rápidamente, no se pueden explicar las nuevas tecnologías sin estos minerales que se conocen como tierras raras. En la OMC, Estados Unidos y la Unión Europea han demandado a China porque el gobierno chino no deja explorar a empresas de este mercado de la Unión Europea, de este país, Estados Unidos, en esa participación, que es lo que comentaba Enrique, ¿no? O sea, de allá para acá, si vienen, entran, pero de aquí para allá, limitan, ¿no? Entonces, es ahí donde estaré, aprovecho el espacio para decir que en el próximo seminario, presentando este tema, o sea, cómo es que está este comercio internacional de tierras raras, sobre esos nombres que no se pueden mencionar de la tabla periódica de los elementos. Muchas gracias. Muy padre comentario. A ver, puntualmente, yo no trabajo en el tema energético, pero este libro tiene 5 artículos sobre el tema energético. Entonces va a estar muy servida. Afortunadamente es un tema que es muy importante para América Latina y explora los casos, sobre todo en Venezuela, sobre todo, ¿no? Aunque hace menciones a la región en su conjunto. Entonces, le va a ir muy bien. La observación o el comentario del doctor Marco Antonio Rocha, pues es muy candente lo que acabas de decir, Marco, porque si nos vamos a la heterodoxia, en primer lugar tenemos que reconocer que no podemos separar el medio ambiente del análisis económico, es decir, nos enseñan economía sin mapas, ¿sí? Entonces el sistema socioeconómico flota y por lo tanto puede sobrevivir a la destrucción del planeta, no hay problema. Si lo incorporamos, da una cosa radicalmente diferente. ¿Qué da? Actualmente está medido que el planeta está siendo usado al doble de su capacidad, eso se llama la huella ecológica. Quiere decir que estamos devastándolo a un nivel tal que ya va a la mitad de posibilidades de ofrecer recursos naturales, renovables y no renovables, porque los renovables los volvemos no renovables. ¿Qué hace México y qué hace China? Pues tiene un comportamiento de ese tipo. Tiene una demanda de recursos, tanto México como China, del doble de lo que sería lógico de acuerdo al tamaño del planeta y el tamaño de su población, ¿sí? Entonces, es interesante que el gobierno chino sabe y entonces dice que él quiere alcanzar que su población llegue a un nivel de medianamente acomodado. Sí. No como los gringos, ¿sí? Que serían 20 veces más acomodados de los que están ahorita. Porque no hay de dónde, ¿sí? No hay de dónde. Esto es muy importante. Y sobre esto podría abordar muchísimo, por ejemplo, en la tesis que hizo el doctor Sergio Martínez, él calcula la huella ecológica del Distrito Federal para que veamos los distintos nortes que hay en el sur también, donde el Distrito Federal usa 70 veces, el número de recursos que usa es 70 veces su territorio, no tiene que ir de otro lado. Entonces, subordina al equivalente de esa superficie, que es más de 1 millón de hectáreas globales, ¿sí? Del resto de la República y de afuera, ¿no? En la medida de sus importaciones. Esto nos permite entender el sistema económico de otra manera y entender que hablar de crecer, pues, por favor. No, pero es un mantra, crezcamos, crezcamos, crezcamos. La discusión tendría que estar en cómo detener el crecimiento y generar, como tú dijiste, un nivel de vida decente para toda la gente, ¿no? Porque con estos indicadores tenemos que estamos más que pasados y sin embargo hay un aumento en la pobreza, una concentración de la riqueza y nos parece que Slim es la estrella de la gema de la corona, cuando es la ignominia, es la expresión máxima de la situación de riqueza, ¿no? Y nos toca a nosotros. Bueno, entonces, por ahí la pregunta
licenciado Rocha, de si ganar, ganar, pues ya de entrada no ganamos si andamos acaparando recursos naturales porque queremos seguir creciendo. No importa quién lo haga, ¿sí? Ahorita el que brilla por eso es China, pero los Estados Unidos siguen haciendo, los alemanes también, los ganeses, y no vayamos a hablar de los Emiratos Árabes, ¿sí? Nosotros nos comportamos con el doble de demanda de la que debiéramos, ellos 12 veces más. ¿Sí? Interesante. Y me detengo aquí. La política concomitante con esto de las potencias que demandan recursos es proteger adentro sus propios bienes. Entonces, está calculado que China sale e impacta de manera espectacular la periferia asiática, Malasia, Tailandia, en términos de bosques, y China no puede tocar un árbol porque hay una política de cuidarlos. Entonces, condición para cuidar adentro es depredar afuera, ¿sí? Entonces, aunque tengamos acuerdos de cooperación con políticas blandas y entendamos que cuál es el estilo mexicano y la característica china, lo que está atrás es esto, ¿sí? Entonces, podemos estar en romance autorizando unos crecimientos universales del X%, no es relevante. Lo que es relevante es que ya no hay de dónde. Sí. Y entonces tenemos que resolver los problemas que tenemos con los recursos que tenemos e inclusive echarnos para atrás un poco para permitir que se renueven los que no estamos permitiendo que se renueven. La situación es dramática, ¿sí? Y no lo reconocemos. No lo reconocemos. Hoy la noticia de la mañana fue que la OCDE ya le bajó un chiquito al crecimiento de 1.% de México, que es la previsión para el año que viene. No tendríamos que estar creciendo. ¿Sí? Tendríamos que pedirle cuentas a Slim y compañía para que ponga sus activos de otra manera, ¿no? Bueno, puede que sea demasiado heterodoxa, pero no lo puedo ver de otra manera. Ese enfoque está presente en varios artículos de este. Voy a tratar de ser corta. Primero, nuevamente el anuncio. Miércoles 27, de 6 a 8, del Colegio de México, conferencia de Liu Zhenyun sobre literatura china. Ahora, a pesar de que no soy economista, energetista y político, si permítanme decir algo desde mi perspectiva. Estoy por X del destino, trabajo en la traducción simultánea para el gobierno federal. Desde hace 20 años, desde Salinas. Y aquí sí quiero decir una cosa, sola, que espero que se entienda. Sí, China es muy agresiva, eso se sabe. China es imperio, lo fue y lo es. Es un imperio agresivo como todos los demás. Pero en Macedonia, de donde yo vengo, hay un dicho. Lo mío es pedir. Ahora, si me quieres dar bien, si no me das, pues ni modo. Esa ha sido la actitud de China con México durante los últimos 30 años. Piden lo que consiguen. Los que los dan quién sabe con qué perspectiva. Pero sí la congruencia es importante, creo, Enrique. ¿En qué sentido? México anda actualmente con la bandera de la economía más abierta del mundo. Y sin embargo, el discurso y toda la polémica alrededor del Dragon Mart fue patética. Fue patética en el discurso oficial, fue patética en la prensa, en la televisión, el manejo que se le dio. Yo no digo, a mí me da igual porque Dragon Mart va a estar muy lejos de México como para ir a lo que quiero decir es el discurso en sí, cómo se llevó. Yo solamente quiero preguntar si este capital hubiera sido francés. Europa es pobre, ahora Europa no tiene para invertir. Lo que quiere es más bien jalar las cosas para allá. El que tiene dinero es China, y China, bueno, pues va por el mundo escogiendo, como las sandías en el mercado, a ver quién da más. Entonces, bueno, aquí el Dragon Mart, estar o no estar, la forma en que se polemizó el asunto, llevaba en sí realmente muchos rasgos de, yo diría, de un racismo muy grande. Palabras más, palabras menos. Y eso no se vale. Si no puedes hablar de una apertura, la cual se supone que es hacia todos, sí, hacia todos, menos hacia ti, China. O vayan hacia, no sé, Vietnam puede ser una potencia en 20 años. Entonces sí, con todos menos, contigo, lo que fuera. Y ese es un poco lo que creo que no es válido
ni por parte del sector gubernamental y aún menos por el sector académico. Y eso en los últimos 20 años en la relación. China tiene políticas de Estado, eso se ha dicho en todos los documentos, me imagino de ustedes, políticas de 5 años, 10 años, 50 años, no sé cuántos años más. Aquí la política por más lejos que llega a ese escenario. Entonces de ahí, digamos, pues como compites un poquito. Los chinos piensan de ahorita, eso al principio lo quise un poco ejemplificar cuando dije, cuando los chinos eran, de pronto en los años 70 a usted le dice a alguien que China va a ser hoy, lo hubieran creído, nadie hubiera creído nada en los años 70, más bien era como ahorita que alguien te diga, cuídense de Corea del Norte, que en 15 años van a ver lo que va a pasar. La gente va a decir, lo mismo fue China en los años 70, y sin embargo, bueno, ellos se prepararon. ¿Quién sabe para qué? Finalmente ya sabemos para qué se prepararon. Gracias. Bueno, pues yo diría, estamos por concluida la presentación. De nuevo, participen en este esfuerzo, llévense por ahí algunos pósters del evento que vamos a hacer el próximo año. Revisen los libros y muchas gracias por su interés y por su paciencia. Gracias. Bueno.